urtebeteko ibilbideak bete du. 2014ko martxoaren 15ean San Telmon abiatu genuen ibilbide hau. Herritar sare honen izaera laburt behitzen duen adierazpen batekin egin genuen. Honela azten zan adierazpen ura. Siglak atzean utzi nahi ditugun euskal hiritarrak gara giza eskubideen alde egiteko elkartu garenak. Hau ez delako gutxi batzuen ardura, giza eskubideak denon ardura bai dira. Eta alderdikeriak alde batera utzi behar direlakoan gaude, bakea erabat gauzatzeko bidean aurrera egin nahi bada. Horregatik, norberaren etxearen gozoa utzi eta plazan gaituzue konponbide baten bila egin beharreko lanean gure aletxoa eskaintzeko asmoz. Eta horretarako jar gaitezen ados, gutxienengo batzuetan behintzat. Gobernu ezberdinek, oraino, ez dute legearen barruan egin daitekena ere egiten. Eta herritarrok ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen konponbidea elikatu beharrean, oztopo eta trabak jartzea. Eta ez gaude onartzeko prez. Eta horri heldu genion zaren sorreratik bertatik. Pertsona ezberdinen artean osatutako herritaren zarea osatzen ari gara. Giza eskubide guztien alde dauden pertsona guztiak biltzeko bokazioarekin, euskal preso, ieslari eta deportatu guztien giza eskubideen alde lan egiten dugulari. Herritarrak gara protagonistak, etiketak kendu eta bakoitzak dagokion eremu naturaletik eragiten saiatzen gara. Zare honen puntuak gara herritarrak eta lotzen gaituena eskuartean dugun egitasmoa. Euskal preso, ieslari eta diportatu guztiak euren giza eskubideen jabe izatea. Inungo sententzia judizialek bertan bera utzi ez dituen eskubideak. Baina hala ere, Espainiar eta Frantziar gobernuek mendekuz egunez egun kentzen dizkietenak. Aurten, 26 urte beteko dira dispertsioa sistematikoki aplikatzen hasi zenetik. Urte gehiegi irekita jarraitzen duen zauri honentzako. Dispertsioarekin amaitzeko abia puntua da dispertsioaren berri ematea. Jendartearen gehiengoak jakin badakiena ezagutaratzea. Eta horretarako 500.000 liburuzka konpartitu nahi ditugu mundu guztiarekin. Bagabiltza zare osatzen, badugu zertaz hitz egin, badugu zer esan eta zer entzun, eta badugu horretarako baliagarriaren tresna. Indartu dezagun, bada oraindik osatzen ari garen zare hau, ehundu gaitezen. Elkarren gana gerturatu gaitezen, egunero egiten dugun bezala, apirilaren 18an eta 19an guztiok elkarrekin dezagun. Norbanako bezala, herri edo hautso bakoitzak ahal duen neurriak egin dezala ekarpena, batzuk azkarrago eta besteak motelago, batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago. Garrantzitsuena dena denok elkarrekin egitea. Zaretik bizikidetzari eskua luzatu nahi diogu, akordioari. Aurrera pausuak elkarrekin emateari gatazkaren konponbide justu bat topatzeko. Atea itxi nahi diegu konfrontazio eta aurkaritzan temati jarraitzen duten horiei. Zaretik, dispertsioaren arazoa alderdien eta instituzioen arteko konfrontazio agendatik atera eta akordioen agendan lehentasuna izatera pasa dadin nahi dugu. Giza eskubidea zari garelako. Apirilaren 18an eta 19an 11 ekimen ezberdin antolatuko dira herri eta auzoetan behar horretan arretan jartzeko. Giza eskubideak errespetatua izan daitezen zure ekarpena egin nahi baduzu, guztiok
dugu tokia zaren eta zu ere konbidatuta zaude. Zarea zabaltzen dispertsioarekin amaitzeragoa. Eta gu guztion artean sufrimenduari eta aurkakotasunari ateak itxi eta esperantzari, bakeari eta konponbideari irekitzea lortuko dugu. Egunon, buenos días. Como Teresa comentaba en euskera, hace un par de días se cumple un año de nuestro inicio de la andadura de Sare. El 15 de marzo en Saltemo iniciamos este recorrido y lo hicimos con una declaración que resume la razón de ser de esta red ciudadana. Dijimos entonces y ratificamos hoy que somos ciudadanos y ciudadanas que, al margen de siglas y de partidismos, nos hemos unido en favor de los derechos humanos. Somos personas que, incluso al haber defendido estrategias políticas diferentes, hemos estado enfrentadas en el pasado, pero hemos sabido también unirnos hoy en favor de algo tan legítimo como es la defensa de los derechos humanos. Si queremos hablar de una sociedad democrática, si queremos ser coherentes con esta condición de sociedad democrática, no podemos permanecer impasibles, no podemos mirar hacia otro lado cuando sistemáticamente, día a día, se vulneran los derechos humanos de las personas presas, exiliadas y deportadas. La defensa de los derechos humanos es responsabilidad de todos y todas. Y si queremos recorrer el camino hasta materializar una paz real, es necesario hacerlo haciendo frente a todas las consecuencias del conflicto. Y consecuencias del conflicto son también los presos y presas. Por eso salimos de la comodidad de nuestras casas, y aquí estamos hoy en la Plaza de Cataluña, pero mañana estaremos en otro lado, coadyuvando en la búsqueda de una resolución justa. Y para ello consideramos que debemos de ponernos de acuerdo, cuando menos en unos puntos mínimos. Hasta ahora, los diferentes gobiernos españoles no han hecho lo que incluso su propia legislación les permitía hacer para avanzar en esta resolución. La sociedad vasca difícilmente puede entender que, en vez de alimentar el camino de la resolución, se esté constantemente sembrando este camino de trabas, obstáculos y venganza. Y no queremos aceptar impasibles esta actitud. Y en poner fin a estas trabas y venganzas nos estamos empeñando desde Sare. Seguimos construyendo una red ciudadana formada entre personas diferentes. Aspiramos a aglutinar a todas aquellas personas que defienden todos los derechos humanos y, por tanto, también los derechos que asisten a las personas presas, exiliadas y deportadas. Cada ciudadana, cada ciudadano es protagonista. Despojándonos de etiquetas partidistas, cada persona somos un nudo de esta red y nos une un objetivo: que las personas presas, exiliadas y deportadas sean dueñas de sus derechos, de todos sus derechos. Derechos que en ninguna sentencia judicial se les ha anulado al margen de su libertad, pero que la acción del gobierno, la acción vengativa del gobierno a la que me refería anteriormente, les está arrebatando día a día. Hablamos de una Sare, de una red que se está formando por individualidades diferentes. Cada uno extiende Sare en su pueblo, en la escuela, en su centro de trabajo, en el ámbito internacional. Somos ariquides, somos puntitos que cada día inciden en la sociedad, o intentamos incidir en la sociedad, pero no somos puntos aislados. Estamos en conexión, estamos en asociación y estamos en red. Tenemos los mismos objetivos. Cada día somos más las personas que estamos implicadas en Sare, y la invitación a implicarse está abierta a cualquiera que desee trabajar en favor de los derechos humanos. Poco a poco, haciendo frente a multitud de obstáculos, obstáculos que no hace falta que yo recuerde, los que hemos venido padeciendo desde que Sare ha nacido, pero aparte de estos obstáculos, o al margen de estos obstáculos, es necesario recordar que seguimos trabajando en espacios y en ámbitos muy diversos. Por ejemplo, el 20 de septiembre iniciamos un proceso en el que nos fijamos un primer reto. Entre todas y todas conseguiremos acabar con la dispersión. Así lo dijimos porque así lo creemos. Este año se cumplen 26 años desde que se empezó a aplicar la dispersión y el alejamiento de los presos y presas vascos.
demasiados años para una herida que sigue abierta, para una herida que sucura y que sucura gravemente. Creemos que para acabar con la dispersión hay un punto de partida, que es necesario dar a conocer la dispersión. La inmensa mayoría de la sociedad sabe que existe la dispersión, pero lo que no sabe una parte importante de esta sociedad, los efectos gravísimos, terribles, que produce esta dispersión y este alejamiento. Y para eso estamos distribuyendo esos 500.000 libros que hablan sobre la dispersión, libros donde abordamos la dispersión desde ámbitos diferentes, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito político, pero sobre todo donde abordamos la dispersión desde el ámbito familiar, desde el ámbito humano. Vamos a consolidar la red, tenemos de qué hablar, tenemos que decir y sobre todo también tenemos que escuchar. Y disponemos de una muy buena herramienta. Decía que disponemos de una muy buena herramienta, que es el factor humano, que es los miles y miles de personas que colaboran ya con SADE, pero que queremos seguir fortaleciendo esta red. Por eso queremos actuar en común, como decía Teresa también, los próximos 18 y 19 de abril. Al igual que cada persona aporta a SADE lo que puede y lo que quiere, ahora se trata de que cada pueblo, cada barrio haga su propia aportación. Unos irán más deprisa, avanzarán más, otros irán más pausadamente, unos podrán hacer más cosas, otros y otras menos, pero lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos conjuntamente, lo hagamos al unísono. En algunos pueblos, el 18 y 19 de abril, se aprovechará para presentar públicamente qué es la Red Ciudadana SADE. En otros, se empezarán a hacer SADECIDES, asociados a SADE. Seguro que habrá localidades donde compartir el libro sobre la dispersión será la excusa para hacer un encuentro, una charla o incluso una merienda. Pero todo lo que se haga estará unido a un mismo objetivo, que no es otro que reclamar que se respeten los derechos humanos de presos y presas, exiliados y deportados, e intercambiar ideas y buscar acuerdos para acabar con la dispersión. Desde SADE, una vez más, tendemos la mano a la convivencia, tendemos la mano al acuerdo, tendemos la mano a avanzar conjuntamente por una resolución justa y real del conflicto. Desde SADE queremos cerrar la puerta a quienes quieren mantener la confrontación y el enfrentamiento. Desde SADE pedimos que el problema de la dispersión deje de estar en la agenda de la confrontación y pase a estar en la agenda de los acuerdos entre partidos políticos e instituciones. Para insistir sobre la necesidad de poner fin a la dispersión, es por lo que esos días 18 y 19 se celebrarán multitud de actividades en barrios, pueblos y ciudades. Quien quiera hacer su aportación para poner fin a la vulneración de estos derechos humanos está invitada a acercarse a SADE. Todas y todos tenemos sitio en la Red Ciudadana. Vamos, entre todos y todas, a acabar con la dispersión. Y vamos a conseguir también, entre todos y todas, cerrar la puerta al sufrimiento y al enfrentamiento y abrirla a la esperanza y a la paz y a la resolución justa y real del conflicto. Eskerrik asko. Si queréis alguna pregunta, Teresa y yo lo intentaremos responder. Bueno, ba, joango gara berriak ematen, haber egun hauetari begira, eta izango dizu egun zer nolako ekimenak dauden, baita ere gure webunean hor dago agenda bat, begiratu eta hor izango duzu informazio ugari. Eskerrik asko. Es una red ciudadana cuyo primer objetivo es acabar con la dispersión. SADE se teje día a día, hilo a hilo, entre muy diferentes sensibilidades e ideologías.